Hola, buenos días, bienvenidos a todos a esta convocatoria que estamos haciendo junto con nuestros colegas del programa Horizon Europa. Ya sabéis que es una tradición que ya viene de lejos, no es la primera vez que organizamos algo conjuntamente. Nos parece que es oportuno, sobre todo ahora que sabéis que están ya a punto de salir las nuevas convocatorias, en el caso de Europa Creativa y en el caso de Horizon Europa, ellos nos van a contar cuáles son estas convocatorias que eventualmente os pueden interesar a vosotros como industrias culturales y creativas. Y básicamente un poco es la filosofía de esta sesión informativa, darles, digamos, un poco la palabra a ellos para abrir un poco el foco y el horizonte de las posibilidades de financiación que os pueden interesar a vosotros. Y luego nosotros, en una pequeña parte, vamos a contaros también un poco, Manuel y yo, lo que sabemos y lo que va a pasar de la futura convocatoria del programa Europa Creativa, la convocatoria del próximo año. Simplemente dejo la palabra a Manu para que nos cuente un poco lo que son los aspectos técnicos que hay que tener en cuenta y rápidamente vuelvo a intervenir y ya entramos en materia con nuestros invitados que estamos encantados de tener. Así que Manu, nos cuentas un poco lo que nos tengas que decir y ya vamos al... Buenos días. Bueno, lo primero es que la sesión está siendo grabada. La misma estará en el portal de YouTube del Ministerio. En el chat vamos a dar los enlaces para acceder a ello. Importante, el chat simplemente sería para interactuar entre nosotras y nosotros, para compartir información. Las preguntas se van a responder al final de la sesión. ¿Dónde las podéis formular? En el apartado de preguntas y respuestas. Si veis en el menú, veis un icono que pone preguntas y respuestas, ese sería el apartado para formularlas. Al final de la sesión, las que se puedan dar respuesta las daremos. También hay la posibilidad de intervenir y hacer las preguntas de forma oral. Básicamente es esto. Ahora en el chat os contamos más cosas. Vale, pues nada, ya sin más dilación, como dicen los presentadores de los informativos, vamos a dar el paso eso a nuestros tres invitados. Ya de antemano les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Os convocamos ya para una segunda sesión que haremos en un futuro no muy lejano, en este caso para el programa CER, que sabéis que somos también nosotros el punto nacional de información. Y estamos eso, pues muy, muy atentos y nosotros también muy curiosos de que nos cuenten qué es lo que podemos pillar, si me permite esta expresión, del programa Horizon Europa Antiguo, Horizon 2020, que también sabéis muy bien. No entro en los cargos de cada uno, para nosotros son Borja, Carolina y Aída, amigos y colegas, y ya veis efectivamente en el programa que, cuáles son los cargos que tienen cada uno de ellos. Así que el primero es Borja, te doy la palabra y te agradezco de antemano el que estéis aquí con nosotros. Bueno, lo primero es agradecerte, Augusto, primero, bueno, a todos la invitación, pero también a Augusto por la cercanía, ¿no? De efectivamente somos Borja, Carolina y Aida, y al final pues somos las personas que tratamos de dar apoyo en la participación en el programa Horizonte 2020, en este caso en el programa que nos ocupa, ¿no? Que es el Cluster 2. Y bueno, daros las gracias por dejarnos este cachito también para pues, poder contar las oportunidades que hay en este programa que tiene, como decía Augusto, una gran cantidad de posibles enlaces o sinergias con otros programas enlazados con cultura, ¿no? Que, como comentaba, pues los veremos en la jornada. Bueno, yo soy Borja Izquierdo, llevo la dirección de Internacional en FECID, donde se encuentran todas la estructura de apoyo a la participación en Horizonte 2020, en Horizonte, perdón, en Horizonte Europa, porque al final es uno de los programas, es la evolución de este programa Horizonte 2020. Y hoy yo voy a hacer una introducción, básicamente. Quien luego va a entrar en las oportunidades de financiación, pues va a ser Carolina y Aida, que van a hacer una presentación, pues básicamente a la par, ¿no? Entre las dos. Y ya van a entrar, pues con mayor detalle en lo que tiene que ver con cuáles son las oportunidades que en el caso de Horizonte 2020, Horizonte Europa, perdón. Se conocen desde el año pasado porque los programas de trabajo son bienales, ¿no? Entonces, esto hace que al final puedas tener una idea de cuáles pueden ser las oportunidades, no solamente las que salieron en 2021 y que están cerradas, sino también las de 2022. Y ahora justo, pues bueno, se está discutiendo el programa de trabajo que sea para 2023 y 2024. Este es el guión, pues una introducción también al Cluster 2, que es el que nos ocupa hoy, es el que es más relativo, bueno, pues a vuestro sector, cultura, creatividad y sociedad inclusiva. Y luego, unas pequeñas
simplemente dos notas informativas sobre dónde podemos encontrar información o quién puede ayudarnos también a tener información sobre, sobre este programa. Lo primero es ubicar el programa, ¿vale? El programa Horizonte Europa al final es el programa, es nuestro programa marco de investigación, innovación y demostración, es el programa europeo que va teniendo evolución con respecto a los años, va pasando desde el sexto programa marco, séptimo programa marco, ya en el año 2014-2020 ya se cambió el nombre y se le puso ya un nombre más, no sé si más atractivo, pero al menos más como un eslogan, ¿no? Es Horizonte 2020, Horizon 2020, y luego pues, que nos ocupa ahora, que ha empezado en 2021 a 2027, es el programa Horizonte Europa, ¿vale? Es el único programa que aúna toda la actividad que tiene que ver no solo con investigación, sino con investigación con desarrollo tecnológico, demostración e innovación. Esto quiere decir que muchos de los proyectos a veces no son solamente proyectos que los puedes asociar, pues no sé cómo decirlo, quizá a un laboratorio o un tipo de investigación más básica, sino que hay algunos de los proyectos que además encima pues tratan de llevar las tecnologías a mercado. Entonces es una de las características que empezó ya en Horizonte 2020 y que se ha acrecentado, se ha incrementado en Horizonte Europa. Es un programa que además de financiar este tipo de financiar este tipo de actividades, la relevancia es que lo que pretende es que se fomente una colaboración transnacional, es decir, que los proyectos que se financian sean proyectos con valor añadido europeo. Y para ello, de hecho, las normas de participación, que bueno, las veremos un poquito más adelante, lo que te obliga o lo que exige es que exista, pues, en la mayoría de las tipologías de proyectos, un consorcio, que son un número de entidades de diferentes Estados miembros, puede ser tres entidades diferentes de tres Estados miembros diferentes, Estados miembros asociados, y eso es lo que suele ser la tipología, ¿no?, de consorcio que presenta las propuestas. Por eso, al final, es un programa que tienes que también tener en cuenta si tu propuesta tiene ese componente europeo o si tiene un componente de valor añadido europeo o es una propuesta, pues, que tiene más un impacto más a un nivel nacional o regional. Una de las cosas importantes del programa es que siempre está basado sobre todo en las prioridades políticas que tenemos, ¿no?, en Europa. Las prioridades políticas, pues en muchos casos se vienen propuestas por la Comisión Europea y luego aceptadas o refrendadas por los Estados miembros. En este caso, con la nueva comisión, con la nueva comisaria, con Ursula von der Leyen, hay unas ciertas prioridades, algunas pues más o menos las seguramente os suenen, os conozcáis, la parte de transición digital, todo lo que tiene que ver también con Pacto Verde o desarrollo de, pues, economía verde, sostenible, etcétera. Pero estas prioridades que salieron pues anterior a la pandemia pues se han visto afectadas de alguna manera por los siguientes, por los acontecimientos pues que nos llevaron, ¿no?, que llevan ocurriendo y que, bueno, que conocemos todos. Y que al final lo que ubican al final dentro de las prioridades de financiación de proyectos de investigación, demostración e innovación, pues son pues al final los programas de trabajo están orientados también pues con estas prioridades para tener una recuperación, ¿no? Una recuperación, lo que se llaman los planes de recuperación, resiliencia, que además están enlazados con los planes nacionales, pero el propio programa también adapta sus programas de trabajo y oportunidades debido a estas nuevas prioridades o, bueno, evidentemente a esta nueva situación. En global, el Horizonte Europa es un programa que son 7 años. Los 7 años son lo que dura realmente el marco plurianual financiero, es donde se enmarcan todas las actividades, donde en la financiación o el presupuesto, ¿no?, de la comisión, que va a 7 años, y todas las actuaciones. Y en estos 7 años, básicamente una parte importante del programa va a estar muy orientada a tratar de mejorar o de al menos ejemplificar o al menos detallar y el impacto que tiene las políticas de investigación o las actividades de investigación e innovación sobre los ciudadanos, sobre la ciudadanía. Es una de las cuestiones que en el anterior programa pues se había tratado de incluir de manera relevante, el tener un usuario final que podía ser a veces algunas organizaciones, pero por lo general el acceso hacia el ciudadano pues al final es una manera compleja, pero que se quiere priorizar en este programa. No entro en mucho más detalle, simplemente el
que hay una orientación también hacia la parte de innovación, de convertir al final lo que son los resultados o la investigación, llevarla a mercado, es decir, fomentar todo lo que tiene que ver con la innovación, todo lo que tiene que ver con la transferencia de resultados, y que se va a ver en los programas de trabajo, ¿no? Se van a ver las oportunidades y se van a ver en los instrumentos que se generan en cada uno de estos programas de trabajo. Para entrar ya un poco en el detalle de cómo es el programa, aquí veis la estructura del programa. Cada una de estas cajas que vemos aquí, que son pues las cajas blanquitas que tenemos, son programas de trabajo, es decir, son programas en los que aparecen oportunidades, cada uno, pues dependiendo de su temática o de su tipología, pues tiene un diferente tipo de oportunidades, ¿no? Las cajas más grandes, las que vemos que llaman pilar 1, pilar 2, pilar 3, son las que agrupan al final por tipología de, o por al final por tipo de financiación o por tipo de o nivel de madurez tecnológica hacia el que se dirigen, pues agrupan diferentes actuaciones o diferentes programas. El pilar 1, que es el de ciencia excelente, pues agrupa todas las actividades que tienen que ver con la ciencia más básica, ¿no? La ciencia que está un poco más alejada de mercado, pero que bueno, pues es una parte pues, fundamental, y que suelen ser actuaciones que tienen, no están tan detalladas o tan identificadas con ciertas tecnologías o desarrollos tecnológicos o ámbitos científicos, por ejemplo, de mercado, ¿no? Aquí vemos que tiene tres programas, el Pilar 1, es de Ciencias Tenentes del Consejo Europeo, Ciencias Marie Curie, Infraestructuras de Investigación. No voy a entrar en todos porque el que realmente nos interesa principalmente a nosotros es en el Pilar 2, el que estamos hablando, que es donde se ubica este clúster, ¿no? El de Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva. Sobre el programa en grandes rasgos, como reglas generales, no voy a entrar en todas, se ha simplificado la participación. Es cierto que hay ciertas normas que continúan siendo necesarias pues, para cuestiones pues, al final de una eficiencia, ¿no? en la gestión de los recursos públicos, pero sobre todo se ha simplificado con respecto a la manera de justificar o lo que se llama el reporting, ¿no? Y una de las cuestiones atractivas de este programa es que los costes directos se financian al 100%. Se financian al 100% los costes directos, y además es un programa que financia al 100% una tipología de costes que son los costes totales, no los costes marginales como pasa en los programas nacionales, por ejemplo, que te financian solamente una parte adicional. Sin embargo, en este caso puedes justificar personal que tú tengas en tu plantilla que pueda estar financiado pues, por una partida de la universidad o de un centro de investigación, etcétera. Esto es lo que te genera pues, los famosos recursos liberados, porque al final cuando lo estás justificando con tu personal, pues no tienes ese gasto, ¿no? Y luego hay un 25% de costes indirectos con respecto a los costes directos, excepto subcontratación. Estos detalles que no vamos a entrar hoy en la jornada, para tranquilizaros un poco también, contar que existen a nivel de a los apoyos a nivel nacional, pues unas personas que se llaman los puntos nacionales de contacto, que os pueden o que os ayudan o que os deben ayudar a solucionar todas estas dudas, tanto de las que tienen que ver más con la temática, y de hecho hoy tenemos a las dos puntos nacionales de contacto, tanto Aida como Carolina, en la parte de la temática del Cluster 2 de Cultura y Creatividad, y además también en cuestiones transversales relacionadas con temas legales y financieros. ¿Cómo son los proyectos en este Cluster 2? Ya conocemos que se hacen en consorcio, ya conocemos que se financian al 100% de los costes directos. Los costes directos pues son, los podéis consultar, pero bueno, personal, viajes, etc. En acciones de investigación. Tenemos tipologías de proyectos, que son estas tres que veis aquí abajo, las que aparecen directamente con las estrellas, que son acciones de investigación o acciones de innovación. Eso, la diferencia fundamental es dependiendo de lo que se quiera conseguir al nivel de madurez tecnológica, que es una medida al final de la madurez de los proyectos, ¿no? De la madurez tecnológica de los proyectos es una especie de estándar, con lo que al final pues, se busca si están más cercanos de mercado o si están pues, más hacia la parte de ciencia básica, ¿vale? En este programa de trabajo y en general en Cluster 2, la mayor parte de las cosas que se financian o de los instrumentos son acciones de innovación, investigación y acciones de innovación. Y hay alguna de las acciones de coordinación y soporte que son tipos de actividades pues, más pues, para agrupación de proyectos, para diferentes tipologías de casi análisis, ¿no? De buenas prácticas, etcétera, etcétera. Una especie a veces de consultorías también que se hacen para, por ejemplo, pues, generar roadmaps futuros de investigación, etcétera. Pero esos hay menos, ¿vale?
Los proyectos suelen ser de un tamaño, bueno, como hemos dicho, sin consorcio, un tamaño pequeño o medio pequeño, de 2 a 3, 4 millones de euros, que se tienen que repartir entre todos los socios. Esto cuando hablamos de un tamaño de 2 a 3, de 2 a 4 millones de euros, muchas veces la gente piensa que es un tamaño muy grande, pero hay que tener en cuenta que al final este tipología de proyecto se hacen entre varios socios, que se distribuyen las diferentes tareas, y entre las diferentes tareas pues tienes tareas que son más técnicas, tienes tareas más científicas, pero también tienes tareas de información, de comunicación, de management, o sea, de gestión del proyecto, etcétera, con lo cual podéis más o menos visualizar un reparto de presupuesto en el que cada socio pues, puede andar sobre unos 150.000, 200.000, también dependiendo la cantidad o las tareas que realice, ¿vale? Y como veis, y es un poco común a todos, pues los tipos de actividades van desde la investigación hasta la demostración de viabilidad, por ejemplo, de tecnologías en mercado o la replicabilidad de soluciones tecnológicas e incluso proyectos de innovación, ¿vale? Y luego el valor añadido europeo es una cuestión que no solamente es que tú tengas que añadir diferentes socios, diferentes estados miembros para que al final pues tengan esa cohesión, sino que además encima las soluciones lo que tienen que proporcionar al final es un impacto a nivel europeo global, o intentar que eso sea lo que se pretenda, ¿no?, con el proyecto. Como hemos visto, aquí está el pilar donde está cultura, creatividad, el clúster 2, está en el pilar de desafíos mundiales y competitividad industrial europea, y viene de una herencia principalmente de lo que era el anterior reto 6, ¿no? Era del Horizonte 2020, donde había bastante información, o bastantes oportunidades con respecto a temas relacionados, por ejemplo, con enfoques de tecnologías de información de modernización de las administraciones públicas, pero también mucha parte de ciencias sociales, y la parte que se traslada del Horizonte 2020 con respecto a patrimonio cultural estaba en el reto 5, que era pues, medio ambiente, materias primas, etc. No voy a entrar en el detalle de cómo se crea al final los programas de trabajo, simplemente deciros que hay una legislación, que es la base, que eso se discute entre todos los estados miembros, sea el Consejo. Luego hay un programa estratégico, un plan estratégico, que eso también es como un mensaje también directamente en comisión y discusión con los estados miembros, discutido en los comités de programa. Aquí tenéis el enlace, es interesante verlo porque de aquí lo que salen son los impactos esperados. Os sirve también muy bien para entender más o menos en la escritura de propuestas pues temas relacionados con indicadores, etcétera, etcétera. Y luego vienen los programas de trabajo, que es ya donde aparecen las convocatorias, que se agrupan en lo que han llamado destinations, que en principio son como subprogramas dentro de cada uno de los programas de trabajo, ¿vale? Lo que os comentábamos, hay una parte importante de los programas que se ha modificado, que es con respecto a cómo ha afectado, ¿no?, pues pandemia, COVID, y cómo eso ha afectado, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con los desafíos globales, pero relacionados pues, con cambios de usos tecnológicos, cómo ha aumentado las desigualdades. Hay una parte importante de ese estudio, y luego hay una parte muy importante en este programa, y esto es con respecto a vuestro sector, que es la que tiene que ver con industrias culturales y creativas. Hay, de hecho, uno de los destinos de las áreas de intervención, es decir, áreas en las que se requiere que el programa se focalice, es cultura, herencia cultural y creatividad, ¿vale? Y esto se refleja en lo que es este destination, en este destino, que es pues el de cultura, patrimonio cultural y creatividad. No solamente nos estamos refiriendo a patrimonio cultural en el sentido de pues, monumentos, etcétera, sino que hay una parte, de hecho, la más relevante, que está orientada, y os lo comentarán, entrarán en más detalles Carolina y Aida, destinada a generar un mercado de cultura, un mercado cultural y unas industrias que sean creativas y culturales. Es decir, genera esa industria, al igual que existen las industrias, pues industrias pues industria de las tecnologías de información, industrias acereras, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante, de hecho, porque el presupuesto que tiene este programa son 2.280 millones de euros, tiene una evolución con respecto a su predecesor o del que más bebe, ¿no?, podríamos decir, que es el reto 6, que son 1.300 millones de euros. Y es más importante aún para el resto, para la parte, bueno, el presupuesto total del programa son 95.517 millones de euros, pero es más importante este incremento de presupuesto porque dentro de la negociación del programa en sí, este es el presupuesto que tenía en septiembre, este clúster 2. Tenía un presupuesto de 1.253. Esto al final es una negociación entre pues, la Comisión, Estados miembros, es decir, entre el Consejo, el Parlamento. O sea, la propuesta de la Comisión va haciendo como una especie de ping-pong entre Consejo y Parlamento. Y al final los Estados miembros decidieron en el Consejo que se incrementase a 2.280 millones de euros
específicamente, tal como podéis leer aquí, para tener un presupuesto especialmente dedicado a las industrias o al sector creativo y cultural, y con la idea de generar un mercado que al final no solamente genera un bien social, sino que genere también un bien económico y que ya existe, pero potenciarlo. Con lo cual vais a encontrar oportunidades que se llaman topics, que son una descripción de lo que no solamente son desarrollos tecnológicos, sino que también tienen que ir acompañados de todo lo que tiene que ver con generar ese ecosistema, con generar esas facilidades, ¿no?, para transponer al mercado pues, los beneficios y los valores, ¿no?, que tiene la cultura y la creatividad. ¿Vale? Muy rápidamente, en el apoyo a la participación, porque me estoy pasando ya algún minuto, en el apoyo a la participación os voy a contar primero cómo se estructura y por qué os cuento este rollo después. A ver, los programas de trabajo es donde os van a contar, bueno, os lo contarán Araida y Carolina, es donde vienen todas las oportunidades. Viene descrito las oportunidades que hay, cuándo se abren, cuándo cierran, cuánto es la financiación, qué se espera, cuál es el impacto esperado, etc. Estos programas de trabajo son propuestos por la Comisión y discutidos entre los Estados miembros, ¿vale? Y aquí tenemos a la Comisión como un agente y a los representantes a nivel nacional que discuten con la Comisión, es decir, esto, el programa de trabajo se discute entre los representantes de Estados miembros y países que se hayan asociado a su debido tiempo para generar un programa de trabajo, ¿vale? Una vez que ese programa de trabajo está generado, lo que pasa es que los puntos nacionales de contacto, estos que tienes aquí a la izquierda, que son los, bueno, está la sigla inglesa que es National Contact Point, lo que hacen es tratar de ayudar e informar a instituciones, investigadores, empresas, etcétera, sobre cuáles son las oportunidades, ¿vale? Y a su vez, el representante, cuando discute los programas de trabajo, se apoya en esta comunidad, al final, pues para saber cuáles son las necesidades, los requisitos, las estrategias, ¿no?, que tienen su sector a nivel nacional para tratar de transponerlas a la Comisión y que acaben estos programas de trabajo. Como veis, este ciclo consta de dos agentes, que son los puntos nacionales de contacto y los representantes, que dan esa ayuda a la comunidad o al sector para al final tener primero, por parte de los representantes, un programa de trabajo orientado lo más posible a los intereses y capacidades a nivel nacional. Y la Borja, tenemos que ir terminando. Sí, vamos acabando ya. Entonces, ¿cuáles las personas os pueden ayudar? Bueno, pues en esta web de Horizonte Europa vais a ver el listado de puntos nacionales de contacto. Aquí tenéis ahí de Carolina, tenéis sus datos ahí y cualquier información que necesitéis sobre el programa de trabajo y sobre las oportunidades, pues la podéis consultar a ellas. Y como conclusión, simplemente pues tenemos pues un programa que tiene una cierta continuidad, que se incrementa considerablemente las oportunidades para las industrias o los sectores creativos y culturales, como habéis visto, casi 1.000 millones destinados específicamente a este sector, y luego que seguimos con la misma línea de apoyo a la participación, y cualquier duda que tengáis, pues podéis apoyaros tanto en los puntos nacionales de contacto y representantes que estamos abiertos a vuestras dudas. Y nada más. Siento haberme pasado un poco de tiempo, pero bueno. Sí, nada, muchas gracias, Borja. Es verdad que es que los webinars tenemos el tiempo pautado y es muy frustrante y casi produce ansiedad. En cualquier caso, ya vemos que hay puntos de conexión con nosotros, entre otras cosas lo del Punto Nacional de Información, de que tenéis un presupuesto original que ha sido incrementado, que también ha pasado en Europa Creativa, y algo que nos diferencia desgraciadamente para nosotros, y es que tú hablas de que vosotros financiáis al 100%, es nuestro subsidiario y tenemos porcentajes que también se han incrementado, pero que hablaremos a posteriori. Y nada, gracias. Pasamos entonces ahora ya a Aida y a Carolina, que como ha dicho Borja, son efectivamente los puntos nacionales de información y son ellas las que ya van a entrar en materia de cuáles son las líneas que eventualmente nos pueden interesar. La palabra es vuestra. Hola, buenos días. Espero que se oiga bien todo. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí hoy con vosotros. Como comentaba Augusto hace un rato, creo que empieza a ser ya un poquito una costumbre el tema de las jornadas e iniciativas compartidas que hacemos con Europa Creativa aquí a nivel nacional. Y bueno, creemos que tenemos muchas sinergias y investigadores y expertos con interés en ambos programas, así que lo vemos interesante hacerlo de esta manera. Espero que se vea ya mi presentación. Sí, perfecto. Pues voy a empezar ya.
Bueno, esta es la jornada en la que estamos hoy y nosotras, después de esta introducción que ha hecho Borja Izquierdo, Aida y yo, que somos las dos NCPs que estamos en el programa de Cluster 2, os vamos a comentar un poquito cuáles son las novedades que nos encontramos en el programa de trabajo de 2022 y nos vamos a intentar centrar sobre todo en todo lo que tiene que ver con la Destination de Heritage, que es la que engloba la gran mayoría de oportunidades que existen para industrias culturales creativas y para el sector cultural en un sentido más amplio. Vale. Bueno, ya nos tenéis aquí. Perdón, voy a ir para atrás. Vamos. Simplemente comentar, bueno, que nosotros aquí en España a nivel nacional, nos organizamos en una delegación, ¿no?, del Cluster 2 de Horizonte Europa. Somos la estructura de apoyo que ayudamos a los participantes que quieren presentarse bien a coordinar una propuesta o como socios buscando consorcios a nivel europeo en este programa. Básicamente tenemos por una parte los puntos nacionales de contacto que nos nombran los ministerios de los distintos países, Estados miembros, y básicamente somos las personas que estamos un poco más en el terreno, si se quiere, haciendo promoción, difusión, comunicando un poco qué hay dentro de este programa, cómo hay que hacer para presentar las propuestas, dónde buscar socios, y también os ayudamos en identificar oportunidades de topics concretos, revisar las ideas de proyecto, etc. Aquí nos encontramos, por una parte, Aida Díaz, que es mi compañera que veis, me parece, también en pantalla. Ella está en Agaur, en Barcelona. En Madrid tenemos a Borja Izquierdo, que también está en la FECIT, en la Oficina Europea, y además con cargo de representante en el comité de programa de este clúster. Y yo, que yo estoy en Sevilla, en la Agencia Andaluza del Conocimiento, y bueno, y llevo ya también un tiempo, unos años en este programa y en el anterior del Reto 6. Por otra parte, lo que es la delegación que tenemos en el comité de programa, que brevemente ha un poquito mencionado Borja, lo que hace es representar y defender los intereses de lo que son los participantes, los investigadores y las empresas y entidades andaluzas. Perdón, andaluces, no, españolas, disculpad, en el seno de los debates que hay en el comité de programa, donde se debaten los contenidos de los programas de trabajo, los topics, las líneas de investigación que se van a financiar, intentamos defender, y es Borja la persona que lidera como representante este trabajo. Y luego hay un grupo de expertos, en este caso ahora mismo somos todo expertas, y estarían por una parte Elisa Álvarez Volado, que está en el CEDETI y lleva muchos años en esta función. Está también Elena del Barrio, que también está en el Ministerio de Cultura y Deporte, también con un conocimiento importante de todo el tema de cultura, lógicamente, patrimonio, etcétera. Y yo, a nivel de Junta Andalucía, en este periodo de 2 años, yo estoy como experta autonómica también en el comité de programa. Perdona. Vale. Básicamente, ¿qué os podemos ofrecer o de qué manera os podemos ayudar desde la delegación y ya nosotras como puntos nacionales de contacto? Bueno, pues solemos organizar jornadas informativas y webinarios como el de hoy, una temática específica o más generales cuando presentamos todas las convocatorias del programa a medida que van abriendo las convocatorias en los distintos periodos. Nos ocupamos de resolver consultas, tenemos un buzón de correo conjunto para los NCPs que podéis dirigir ahí vuestras consultas y lo veréis al final de nuestra presentación. También lanzamos información a través de nuestra web en Horizonte Europa, el portal español en nuestra sección del Cluster 2 y por vía Twitter, etc. ¿En qué os podemos ayudar ya concretamente si tenéis una idea de proyecto? Bueno, pues aquellos que estéis pensando en coordinar, os intentamos ayudar en verificar si la propuesta o la idea que tenéis encajan bien con los topics y con las topics que sean los más adecuados, los instrumentos, etcétera, etcétera. También revisamos propuestas cuando se acerca un poco la fecha de finalización y de presentación de las convocatorias. Revisamos propuestas
completas. Intentamos daros un input para un poquito a veces rascar ese medio punto o punto que puede un poco diferenciar una propuesta de un 13 o un 14. No es una garantía, pero desde luego son otros ojos que lo miran y que os pueden añadir algo más. Hacemos talleres de preparación y de escritura de propuestas, seminarios de preparación de propuestas ya más especializados para la gente que ya tiene más experiencia y va a lanzarse a preparar una propuesta coordinada en el programa. Y luego, por otra parte, si tenéis interés en ir como socios, podéis mandarnos vuestros perfiles diciendo en qué rol queréis ir, en qué topic y con qué función os queréis proponer para consorcios europeos internacionales. Y ahí utilizamos la red de contactos que tenemos a nivel europeo, internacional, que es la antigua Net for Society, que ahora técnicamente está parada, pero seguimos informalmente trabajando y en muy breve estará funcionando de forma formal. Y también podemos utilizamos también el portal de Horizonte Europa, nuestra sección también para subir búsquedas de socios. Bueno, ya entramos en lo que sería el programa de trabajo actual, el que tenemos entre manos ahora, que es para el año 2021-2022. Este programa está siendo el primer programa marco del nuevo Horizonte Europa, del noveno programa marco, que sería en este caso. Se abrió el 16 de junio de 2021, fue publicado, y como veis, y comentaba también antes Borja, es un programa que se publica con carácter bianual. ¿Con eso qué conseguimos? Que bueno, el primer año igual tenemos un poquito menos de plazo para conocer de antemano los topics y las convocatorias que va a haber, en qué línea se va a financiar, pero desde luego, pues ya para ese segundo año que ya conocemos las convocatorias, nos permite planificar y trabajar con antelación para presentar nuestras propuestas y ver dónde participamos. En este programa de trabajo concreto que tenemos aquí, nos vamos a encontrar en todos los casos tenemos topics y convocatorias que son a una fase. Ha habido otros momentos, por ejemplo, precisamente en Cultural COP, una de las convocatorias del anterior Reto 6, precisamente en temas de cultura y patrimonio, hemos tenido en el pasado propuestas a dos fases. Ahora mismo todas las convocatorias son a una fase, lo que no quiere decir es que en el futuro pueda haber convocatorias a dos fases. El programa de trabajo se estructura en las tres destinations, las tres grandes áreas temáticas donde entran las convocatorias y los topics por temas, que luego lo veremos más despacio. Y en este caso nos hemos encontrado, frente a otros programas de trabajo de otros años, una clara predominancia de RIAs y CSAs, que son este tipo de instrumento de financiación que Borja comentaba hace un rato en su presentación. Que las RIAs pues tienen un enfoque más de investigación y las CSAs pues nos permiten hacer menos investigación, no se hace investigación, pero sí una serie de actividades, colaboración, estrategias a medio plazo, intercambio de buenas prácticas, etc. Tenemos la posibilidad de volver a presentar propuestas que no nos hayan financiado en el pasado, siempre quedemos con el topic adecuado. Y aquí simplemente que sepáis que tenéis el link al portal, al Funding and Tender Portal, que es el portal oficial de la Comisión Europea de todo Horizonte Europa, y ahí podéis entrar y ver el programa de trabajo actual. Bien, vemos aquí lo que serían las convocatorias de este programa de trabajo, que son del año 2021 y 2022. Las de 2021 cerraron el 7 de octubre, o sea que esa ya ha sido la primera ronda de propuestas que se ha presentado dentro de Horizonte Europa y de lo que ya sería el Cluster 2. Ahora este año, en 2022, nada más empezar el año, tenemos el 20 de enero, nos abren también unas convocatorias, se publica y abre la convocatoria de las tres destinations, día 20 de enero hasta el 20 de abril. Justo tenemos 4 meses exactamente de estar la convocatoria abierta y bueno, y luego veis una previsión de lo que sería lo que podemos esperar en cuanto a la evaluación, una primera evaluación entre mayo y junio, resultados en julio, etcétera, etcétera. Esto es una estimación que está sujeta a cambios, pero bueno, es una aproximación
tener en cuenta los plazos de las convocatorias. Aquí, un momentito. Aquí yo no voy a entrar en mucho detalle porque ya Borja ha comentado algunas cuestiones. Simplemente recordar lo que es la estructura de Horizonte Europa, que estamos en el pilar 2, que nuestro clúster es el de cultura, creatividad y sociedad inclusiva. Tenemos un presupuesto, como habéis visto, que pasó de ser en el reto social 6 de 1.309 millones de euros a 2.280 millones de euros para todo el periodo de Horizonte Europa. Es una subida, un incremento importante de un 74, un 75%, lo cual quiere decir que es una línea de investigación la que tenemos entre manos que tiene un apoyo muy importante y que va a más. Así que hay muchas posibilidades de que encontremos topics y líneas que financien nuestras ideas de investigación y de proyecto. Y bueno, simplemente aquí vamos a ver directamente lo que sería cuál es un poquito el contexto y las prioridades políticas que existen en el clúster 2, ¿vale? ¿Qué hay detrás? Lógicamente, también hay, estas son grandes ideas y grandes objetivos que también inspiran otras partes de Horizonte Europa, otros programas, otros clústeres, etcétera. Pero bueno, aquí en el caso que nos ocupa, nos vamos a encontrar por una parte lo que sería los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí tenemos estos 9 objetivos que veis en la diapositiva de la lucha contra la pobreza, calidad de la educación, igualdad de género, muchas cuestiones, reducción de desigualdades. Hay muchos temas que afectan y que están íntimamente vinculados con los grandes objetivos y las prioridades que tiene nuestro clúster 2 a nivel temático. Y bueno, que inspiran un poquito la gran estrategia de la Comisión y por supuesto nosotros estamos aquí para esos proyectos que simplemente ni se financien a través de topics. Por otra parte, nos vamos a encontrar las prioridades políticas de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, que también son las de la Unión Europea. Aquí simplemente comentaros que por una parte tenemos 2 grandes prioridades que tienen un apoyo político muy, muy grande en todo Horizonte Europa, en todo el programa Marco, que son la de Europe Fit for the Digital Age y la de European Green Deal, que yo creo que inspiran incluso otras convocatorias específicas, etcétera. Pero luego aquí nos vamos a encontrar también una serie de prioridades políticas que tienen una relación y una conexión muy directa con nuestro programa y con nuestro clúster. Como veis, un nuevo impulso para la democracia europea tiene una conexión enorme con la Destination de Governance y Democracy, que es la primera Destination. Promoting the European Way of Life es muy importante, sobre todo en la Destination 2, que es la que vamos a ver hoy de Heritage. También la de una Europa más fuerte en el mundo, también la vamos a encontrar repartida por las distintas destinations, y una economía que trabaje para la gente, para los ciudadanos, está muy relacionada con toda la destination de transformations, que es transformación económica y social de nuestras sociedades. De manera que, bueno, aquí lo tenemos. Que sepáis que aunque la Dirección General de la Comisión Europea, que marca los programas, los contenidos y idea todo lo que hay detrás del programa Marco y marca las prioridades, es la Dirección General de Investigación e Innovación, pero no lo hacen solos, trabajan en cooperación y marcan las prioridades conjuntamente junto con la Dirección General de Empleo, que es de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, y también con la Dirección General EAC, que es la de Educación, Juventud, Cultura y Deporte. De manera que es un esfuerzo conjunto que intentan alinear la Comisión. Simplemente comentar que ya lo han dicho anteriormente, dentro de las grandes políticas de la Comisión está por una parte las prioridades políticas de la Comisión Europea y todo lo que se relaciona con la recuperación de la crisis de la pandemia del COVID, articulado a través de los fondos de Next Generation Europe, que también están muy presentes en todo el programa. Bueno, pasamos ya a lo que sería el principal objetivo del clúster 2, ¿vale? Si tuviéramos que resumir mucho, porque son muchos los objetivos que hay dentro de este programa, pero fundamentalmente y esencialmente
se busca mejorar la gobernabilidad de la democracia y de la participación democracia y la participación de las personas y los ciudadanos europeos en el proceso europeo. Esto está muy vinculado y se traduce muy claramente en la primera destination. Luego, por otra parte, está el objetivo de proteger, restaurar, promover y valorizar todo lo que es nuestro patrimonio cultural común a nivel de identidad, herencia histórica y a nivel, por supuesto, de cultura, patrimonio, las artes, etcétera, etcétera. Y esto está muy vinculado con la Destination 2, que es la de Heritage. Por otra parte, está también el objetivo de ser capaces de actuar con antelación, de responder, de dar soluciones concretas a los grandes retos que se nos plantean a nivel global y a nivel europeo dentro de los distintos Estados miembros para que seamos capaces de enfrentarnos a todos los cambios tan grandes que estamos viviendo en nuestras sociedades actuales, tanto a nivel social, económico, tecnológico, cultural, todo lo relacionado con la globalización, el COVID, todo es un fenómeno que se generaliza y tiene un ámbito global internacional, lo queramos o no. Y aquí nos encontraríamos dentro de la Destination de Transformations. ¿Qué es lo que pretendemos aquí? Bueno, hay dos objetivos que existen dentro del Cluster 2 que tienen un carácter un poco más horizontal o transversal. Por una parte, dentro del Cluster 2 también existe el objetivo de ser capaces de poner en valor y de conseguir que los investigadores de ciencias sociales y humanidades trabajen tanto dentro de todos los temas de nuestro clúster como que encuentren oportunidades dentro de los demás clústeres y demás programas de Horizonte Europa y den esa visión de la persona, del individuo, del arte, de la sociedad, de la psicología, etcétera. Esa complementar, aunque estemos en el clúster 4 y sea un proyecto sobre tecnologías digitales, que exista esa vinculación, por ejemplo. Y luego, por otra parte, tenemos también el objetivo de que se proporcionen guías, opciones políticas, dar soluciones, herramientas, guiar a nuestros representantes políticos, a los policy makers, ¿no? que dicen en inglés, haciendo recomendaciones de los expertos en cada temática basados en todo lo que son los datos empíricos, pues para ya en temas concretos y en los topics de nuestros proyectos. Y simplemente comentar que todo esto que estamos intentando alcanzar a través de estos objetivos del Cluster 2, también está el objetivo de cumplir los grandes objetivos y prioridades de la Comisión Europea y de la Unión Europea, y más concretamente en las tres áreas de intervención del clúster. Vale, esto lo hemos visto brevemente, pero para un poquito que tengamos un poco más de claridad, aquí nos encontramos en las tres grandes ámbitos o las tres grandes patas en las que se organiza el programa de trabajo. Estamos en lo que serían las destinations, que si entras en el programa de trabajo vais a ver que las convocatorias y los topics se organizan a nivel de destination, que está la destination de democracia y gobernanza, la destination de cultura, patrimonio cultural y creatividad, y otra, la tercera, que es la de transformaciones sociales y económicas. Aquí lo que nos vamos a encontrar es un conjunto de acciones que se aglutinan en forma en las convocatorias y los topics que tienen dentro de las convocatorias, en las que organizamos distintas partes del programa de trabajo y nos van a dar un poco lo que sería la narrativa, el pegamento, la cohesión o la coherencia entre las convocatorias y los topics diferentes en los que nos encontramos el programa de trabajo. Continuamos y aquí nos vamos a encontrar lo que sería cuáles son los grandes objetivos de esta destination de herencia cultural e industrias culturales y creativas. Pues por supuesto nos vamos a encontrar el objetivo de conseguir promover un mejor acceso y un mayor compromiso con lo que es el patrimonio cultural, tanto por la parte de su restauración, su protección y la puesta en valor y su explotación. Perdón.
También pretenden, a través de esta Destination, que los proyectos de investigación, de innovación que realicemos aquí, sean capaces de desarrollar el I+D+I que hagamos en el ámbito de las industrias culturales y creativas y del sector de la cultura. Y decía Borja, y es cierto, que es la primera vez que de forma clara y evidente un programa de trabajo identifica en programa marco las industrias culturales y creativas como un gran objetivo de la Unión Europea, y de manera que hay una apuesta significativa por ella, que se hace clara y patente, que ya es blanco sobre negro, y ya lo vemos aquí muy claro, con una destination entera dedicada a este sector. Por otra parte, ¿qué se pretende conseguir? Bueno, las industrias culturales y creativas tienen mucho potencial, pero la Comisión Europea, cuando analiza los datos, encuentra que, bueno, que los resultados, el llevar las innovaciones al mercado, el crear nuevos servicios o nuevos productos innovadores, a pesar del potencial tan grande que tenemos, no siempre conseguimos los objetivos que nos marcamos y tener la competitividad que deberíamos tener, de forma que está queriendo invertir y potenciar todo lo que sería conseguir que las industrias culturales y creativas se apoyen y sean motores de la innovación y la competitividad a nivel empresarial, que sea un sector que tire de la economía europea, que es tan fuerte en turismo, en cultura, en creatividad, etcétera, etcétera. Y yo no voy a entrar aquí porque esto lo va, ¿verdad, Ida? Lo va a presentar mi compañera Ida, lo que es la Knowledge and Innovation Community sobre sectores culturales y creativos, que está ahora abierta, y ella os va a dar los detalles. Yo simplemente comentaros que hay algunos documentos de referencia que debéis conocer, que mencionamos aquí, como la New European Agenda for Europe del 2018, que ha impregnado mucho los objetivos de este programa de trabajo para la Destination. Luego hay bastante información en el link que aparece a continuación, que os invito a que lo miréis. Y también aquí quiero comentaros que la Comisión Europea y los expertos que asesoran a la Comisión reconocen la forma tan dura. Si todos los sectores de la economía han sido muy dañados por toda la crisis de la pandemia del COVID, el sector de industrias culturales y creativas y el sector de la cultura ha sido probablemente de los más dañados y perjudicados por toda esta situación de la pandemia. Entonces, como decía antes, la Comisión busca ayudar a estas industrias y al sector para que sea capaz de liderar a través de un proyecto y de propuestas que sean innovadoras y, como decía antes, productos que lleguen al mercado, y conseguir esto contribuyendo a las prioridades políticas de la Comisión, en particular lo que son los grandes objetivos del European Green Deal y la transición digital. Vale, aquí ya cuando miramos todo lo que sería esta destination y este sector de industrias culturales y creativas, por supuesto que tenemos muchas oportunidades dentro del clúster 2, que es el que probablemente dentro del marco de los proyectos de investigación e innovación en los que está Horizonte Europa, pues tiene mayores oportunidades para que presentéis propuestas y proyectos, pero también existen otras oportunidades de financiación. Por supuesto, tenemos Europa Creativa, que vosotros ya conocéis y que hoy vamos a conocer de la mano de Manuel y de Augusto Paramio. Y por otra parte, también tenemos las oportunidades que se van a generar en la convocatoria de la EIT de Cultura Creatividad. Y también es importante que sepáis que en el pasado, aunque ahora están muy centradas ya en el clúster 2 y hemos asumido esos temas, había en el antiguo Horizonte 2020 estaba el reto social 5 de clima, que también trataba cuestiones de cultura, herencia cultural relacionadas con aspectos medioambientales, de riesgos del entorno, etcétera, etcétera, que ahora ya están también en clúster 2. Aquí comentar cosas que vosotros sabéis perfectamente, pero bueno, en el marco de nuestro programa, que es muy importante lo que es el sector de industrias culturales y creativas, emplean casi 9 millones de personas en toda Europa, con lo cual tiene un músculo muy importante y el impacto del sector es muy relevante. Tiene 3,8% de la fuerza laboral
y de, en Europa, y por otra parte representa los intereses de 1,2 millones de empresas, de manera que estamos hablando de un sector, de unas empresas que a veces son grandes, otras son microempresas, con características muy particulares, porque nos encontramos desde las grandes distribuidoras de, y productoras de música, que son grandes multinacionales, a muchas pequeñas pymes, micropymes, incluso autónomos que trabajan en el sector de creatividad, de artesanía, de producción artística, etc. Bueno, aquí ya, antes de que entremos en los topics, sí que quería comentaros, aquí hay personas que estáis en esta jornada que algunos sabéis, no tenéis experiencia igual o no conocéis demasiado en qué consiste Horizonte Europa y los objetivos de, del nuevo programa, otros sí que tenéis experiencia y ya habéis participado, pero aquí es importante que sepáis que en Horizonte Europa se ha creado un nuevo instrumento que es el plan estratégico, que es el que de alguna manera guía o establece las grandes orientaciones estratégicas para que las inversiones que se hacen en Europa en I+D+I consigan ejecutar todo lo que son las prioridades y las políticas de la Unión Europea y de la Comisión Europea, en que articulando los 4 primeros años del programa. Esto es, este plan estratégico afecta fundamentalmente a los clústeres, a los 6 clústeres que están en el Pilar 2 y están planificados para el 2021-2024. Dentro de este plan estratégico se marcan unos grandes objetivos, a modo, como en un gran paraguas de objetivos que hay por encima de nuestro programa, y hay unas orientaciones estratégicas para la, el I+D+I que se haga en los clústeres, y en este caso tenemos el primero, que es el de crear una... no voy a entrar en el detalle de esto, simplemente quiero comentaros unas grandes orientaciones estratégicas, que es la primera que veis marcada en naranja a la izquierda en la tabla, y que se traducen en unos impactos esperados. Aquí van a pretender que a través de los proyectos que presentemos en los topics y en las convocatorias de herencia cultural, seamos capaces de conseguir un impacto a qué nivel. Quieren conseguir que las propuestas que se financian a través de los topics de la Destination 2, de Cultural Heritage, sean capaces de proponer una vía creíble, convincente, para contribuir a los impactos esperados de este plan estratégico, concretamente este que veis abajo, el impacto esperado número 8, que es el que detallo aquí, y que consiste en conseguir que el explotar el potencial pleno de la cultura, el patrimonio, las artes y los sectores culturales y creativos como un motor importante del crecimiento y la innovación sostenible, y también un tema importante, el sentido de pertenencia a Europa y a la identidad europea. Vale, aquí tenemos una serie de definiciones que en vuestro caso creo que no tiene mucha necesidad que lo detalle. En el artículo 2 del programa Europa Creativa, que lo van a presentar nuestros compañeros Augusto y Manuel, tenemos lo que es la definición de lo que son los sectores culturales y creativos. Nos define qué actividades deben realizar y, por supuesto, nos da un detalle de algunos ejemplos de qué sectores cubren, pues la arquitectura, lo que son artesanías, el sector audiovisual, videojuegos, multimedia, diseño, industria editorial, etc. Simplemente, bueno, que sepáis que en Horizonte Europa, cuando estemos analizando los topics y se refiera a sectores culturales y creativos, la Comisión Europea se va a referir a la misma definición que tenemos aquí de Europa Creativa, y este es nuestro referente. Ya entramos en lo que serían los topics de herencia cultural y creativo de la Destination de Heritage. Estos son los topics de la convocatoria del año 2022, que os decía que abren el 20 de enero y cierran el 20 de abril. Nos vamos a encontrar con 9 topics en total, solo uno es una acción de coordinación y apoyo, el resto son todo acciones de investigación, Research and Innovation Actions. La mayoría, como veis en la tabla, van a financiar, salvo un par de ellos que son excepcionales, tres proyectos espera que se financien en cada topic, lo cual nos da más oportunidades
de éxito, para opciones de éxito para cuando presentemos nuestra propuesta. Y los grandes temas que se van a cubrir, pues todo lo que es tema de los idiomas, utensilios, instrumentos históricos, artesanía, el ecosistema musical, todo lo que es tratar los peligros naturales que afectan a la herencia cultural y a nuestro patrimonio, el tema de la New European Bauhaus, que eso lo va a presentar también mi compañera Ida en un topic específico que existe en la convocatoria, etc. Y ya sin más, entro en los topics, yo voy a presentar la mitad de los topics y luego continúa Ida con la otra mitad. Bueno, pues ya entrando en el primer topic de 2022, que es cómo salvaguardar los idiomas que están en peligro de extinguirse en Europa. Aquí tenemos lo que es el ámbito, es que las propuestas, bueno, deben abordar la creación de un ecosistema europeo para preservar las lenguas que sean minoritarias, que se hablen en regiones pequeñas, en distintos países, pero de forma muy, muy repartida, y que seamos capaces de plantear propuestas que den orientaciones den soluciones prácticas para ser capaces de revitalizar las lenguas que están en peligro en la Unión Europea. ¿Qué es lo que se considera? Bueno, las lenguas, sabemos, son la expresión de nuestra identidad y de nuestra cultura, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, son una parte esencial de nuestro tejido cultural europeo, es algo que tenemos que cuidar y mimar y potenciar y ser los primeros que cuidemos de eso que hemos recibido, y que en el momento que van desapareciendo ciertas lenguas, pues nos encontramos que nuestra diversidad cultural se empobrece y con ello desaparecen la posibilidad de las referencias históricas, de contexto, de identidad. De forma que nos van a pedir seamos capaces de al menos cubrir dos de los expected outcomes que veis en la diapositiva. No tenemos que cubrir los cuatro, pero sí tenemos que seleccionar dos o más de los que aparecen. Perdona, Carolina, vamos mal de tiempo. Vale. Perfecto, pues ya me voy dando un poquito más de prisa. Voy a pasar al siguiente topic, la herencia cultural europea y cómo promover los valores en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, a nivel internacional. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el arte y el patrimonio europeo no solamente nos importan como usuarios y personas que disfrutamos del arte, sino que al mismo tiempo consiguen configurar lo que sería la percepción de la Unión Europea hacia el exterior y son un activo importante de cara a la imagen de Europa y los Estados miembros en el mundo, y quieren potenciar la imagen de Europa en este sentido. Las propuestas nos van a pedir que seamos capaces de dar enfoques nuevos y creativos para ser capaces de dar un nuevo alcance y hacer más atractivo todo lo que es la herencia cultural europea a nivel internacional, y para ello podemos utilizar formas originales y más creativas, pues por ejemplo arte contemporáneo, tecnologías de vanguardia, nos podemos apoyar en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para conseguir este objetivo. Aquí vamos a tener que seleccionar, no lo voy a leer porque no tengo mucho tiempo, nos van a pedir dentro de los tres impactos esperados que al menos cubramos uno, y que sepáis que en esta RIA que se van a financiar tres proyectos, va a ser importante que involucremos a las industrias culturales y creativas, y nos van a pedir expresamente una participación de los actores culturales. En el siguiente topic vamos a ver lo que sería el rol y las percepciones formadas por las tradiciones, los valores, las creencias y cómo condicionan tanto la política como la percepción de la Unión Europea. Este topic a mí por lo menos me recuerda cuando hablas con un típico niño de 14, 15 años que está en el instituto y dices, bueno, tienes que estudiar historia, no quieren estudiar historia, no les interesa, esto es un rollo, si yo realmente, ¿para qué necesito saber qué pasó en el 1312 en Francia? Bueno, pues yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser físico, a mí esto no me hace falta. Bueno, es tan importante como nuestra mentalidad, nuestro vocabulario, nuestra forma de pensar y cómo entendemos las cosas condiciona
condicionado por la historia, que aquí en este topic pretende precisamente que estudiemos y entendamos todo esto. En la Unión Europea se han dado cuenta que los valores, las normas y nuestra mentalidad, nuestro pasado histórico, etcétera, conforman y definen nuestras percepciones de las cosas y provocan malentendidos y fricciones en el proceso de integración europeo, de manera que quieren ver cómo afectan estas tradiciones, creencias, etcétera, al proyecto de integración europea y nos van a pedir concretamente que seamos capaces de hacer aportaciones a los decisores políticos. El siguiente topic que vamos a ver a continuación trata sobre artesanía tradicionales, artesanía y para el futuro, tradicional y para el futuro. Aquí nos van a pedir que seleccionemos dos topics de los cuatro que aparecen mencionados. Los utensilios tradicionales y las técnicas artesanales son parte también de nuestro patrimonio cultural y artístico. Aquí nos van a pedir con este topic que seamos capaces de combinar nuevas tecnologías de vanguardia con técnicas más artesanales y seamos capaces de crear nuevos productos, nuevos servicios de alta calidad que vayan al mercado y para generarnos más oportunidades a nivel económico y de competitividad. Buscan concretamente ideas e iniciativas de investigación y desarrollo que sean capaces de identificar nuevas oportunidades y nuevos mercados para estas profesiones que combinen estas artesanía tradicional y tecnologías de vanguardia. Y el último tópico que vamos a ver hoy y mi última transparencia para hoy es el cómo conseguimos abordar el ecosistema musical de la Unión Europea y conseguimos hacerlo competitivo y sostenible. Aquí nos encontramos que la música sabemos que tiene un valor económico muy importante, es beneficioso para nosotros a nivel económico, pero también a nivel personal y es un factor de bienestar. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que el sector musical, a pesar del potencial tan importante que tiene, está ahora mismo muy afectado por todo lo que es la revolución y la transformación digital. Las ventas de los discos, de los CDs físicos van desapareciendo y muchas cosas pasan a través de Internet y la distribución de grandes actores. Se suma a todo esto la crisis del COVID, que también ha afectado en gran medida a este sector. Y aquí nos van a pedir concretamente que trabajemos en proporcionar nuevas metodologías para ser capaces de captar el valor económico y social de la música y también que seamos capaces de proporcionar hacer propuestas enfocadas a dar datos, estadísticas y métodos que sean capaces precisamente de captar el impacto y el valor económico de este sector de la música europea. Y con esto yo ya termino y doy paso a mi compañera Ida. Muchas gracias. Aida, el micro. Aida, el micro. ¿Me hizo la presentación? Pues sí. Vale. Pues buenos días a todos. Yo a continuación explicaré las otras cinco líneas que hay de financiación dentro de este clúster 2. Luego también os comentaré muy brevemente algunos proyectos que ya se han financiado, un poco para que veáis cómo se trasladan estas líneas de financiación a proyectos ya a la realidad. Y luego alguna información más complementaria o adicional a todo esto que hemos dicho, como una jornada que se va a hacer a nivel europeo, también un brokerage para buscar socios sobre algunas de las convocatorias que estamos comentando hoy. Una de las líneas que hay, Carolina ha hablado una más de los sistemas musicales, esta es más sobre el tema de cinematografía. Sí que la Comisión Europea considera lo que es el sector de la cinematografía como una industria clave dentro de las industrias creativas y culturales, además un sector muy importante para el propio crecimiento económico y cultural de la Comisión Europea, pero que se encuentra en estos momentos con grandes retos, es decir, la crisis del COVID ha afectado muchísimo. No hay grandes empresas a nivel europeo, a nivel paneuropeo, a nivel de cinematografía, lo que esto sí que repercute mucho en la competitividad futura de este sector, que como he dicho es un sector importante.
Por tanto, la Comisión Europea lo que pretende con este topic es generar nuevos conocimientos sobre las necesidades y la evolución de la industria cinematográfica europea de todos los puntos de vista, tanto en la parte de preproducción, producción, postproducción y distribución. También proporcionar nuevos escenarios y herramientas, incluidos todo aquello digital, para la recuperación económica. También basado mucho también con todo el tema del mercado laboral, ¿no? Toda la prevención de este desempleo que está causando este sector. Luego también proporcionar evidencias de las preferencias de los usuarios y espectadores con el fin de ampliar y diversificar las diferentes audiencias que hay y nuevas metodologías para comprender exactamente cuáles son las preferencias de estos espectadores. Cuando hablamos de cinematografía no solo hablamos del tema de cine, sino también todo el tema de realización de televisión, documentales, animación. En el sentido, todo este tema de ampliar y diversificar audiencias tiene un punto importante en este aspecto. Y también, como no, pues todos aquellos aspectos que nos ayuden a incrementar esta competitividad de esta industria. Quiero decir que cuando enfoquéis este programa tenéis que tener un poco en relación a todas las relaciones geopolíticas, tenerlas en cuenta. También tener en cuenta, cuando tratéis este tipo de proyectos, si estáis interesados, todos aquellos marcos legales de protección de propiedad intelectual, etcétera, que puedan surgir. También es importante que podáis hacer un análisis comparativo con todos los competidores internacionales, es decir, con China, India, Estados Unidos, etcétera. Y también es un reto que por una parte mucho de investigación, mucho de conocimiento, de saber qué está pasando, pero también de aplicación al mercado, es decir, de cómo podemos trasladar todos esos conocimientos a algunos productos y servicios pilotos que realmente nos puedan facilitar que la industria cinematográfica europea sea mucho más competitiva. Por tanto, pilotar nuevos modelos de negocio que sean innovadores, escalables y sostenibles. Y otro de los resultados clave, que ya lo ha comentado antes Borja, también lo ha ido comentando Carolina, es que se hagan recomendaciones para los policy makers, para los políticos, para las autoridades, a la hora de poder regular y un poco potenciar y facilitar esta competitividad a nivel europeo. Son 12 millones de euros y se financiarán de 3 o 4 proyectos. Otro topic es un poco mirar un poco cuáles son los disminuir un poco y tratar de prevenir cuáles son aquellas amenazas que se encuentran los bienes culturales, los artefactos producidas por realizaciones producidas por los hombres, es decir, todo el tema del tráfico ilegal, el saqueo, la destrucción, los robatorios, etcétera. Por tanto, lo que intenta la Comisión Europea, lo que espera es que desarrolléis métodos no destructivos y otras herramientas digitales para esta protección, también identificación y luego la trazabilidad de estos bienes culturales. También contribuir, ¿no?, a la protección, localización, restitución y salvaguarda de todo el tema del patrimonio cultural. Una investigación basada en la evidencia, es decir, que también sea aplicable al mercado, también sea aplicado, lo podéis llevar también a la práctica, ¿no?, con trabajo de campo, etcétera, y también que todos los diferentes actores que están afectados por estos temas trabajen conjuntamente, es decir, a lo mejor pues, entre gente trabaja en temas de subastas, las autoridades, gente que anteriormente pues, había estado en temas de tráfico ilegal, etcétera, los propios gente que trabaja en temas legales y de normativas, etcétera. Y sí que la Comisión Europea lo que sí que está esperando es que incluyáis actores de terceros países. Tiene actividades más de concienciación hacia la sociedad y sobre todo también hacia los jóvenes, sobre todo el tema, por ejemplo, de destrucción de temas culturales, etcétera, para tal de evitarlo. Tiene que ser una investigación muy interdisciplinaria en cooperación con las autoridades legales, locales, regionales o nacionales. Y también depende cómo enfoquéis el proyecto, aquellos que lo enfoquéis, también utilizar un poco todo lo que son los satélites espaciales de la Unión Europea, es decir, Galileo, que es la parte más de movilidad, ¿no?, de la geolocalización, y la parte de Copérnico, que un poco para hacer aquellos seguimientos de datos a nivel pues, de temas de mareas, aguas, etcétera. Otro tema que está un poco relacionado, pero es distinto, que es un poco promover y mitigar, ¿no?, soluciones que tengan en cuenta, ¿no?, todo el tema de cómo el cambio climático y las catástrofes naturales están afectando al patrimonio cultural, es decir, como el tema de la lluvia ácida, todo el tema de la erosión del suelo, todo el tema de la subida de las mareas, de la subida del nivel del mar, etcétera, está afectando todo este patrimonio cultural. Poco, pues esto contribuir a salvaguardarlo y protegerlo, dando metodologías
resultados innovadores, etcétera. Y la Cosa Europea sí, realmente no te dije qué tipo de patrimonio cultural, pero sí que está también enfocando que sí que sería interesante también trabajar todo aquello que son más paisajes culturales costeros, marítimos y el que es todo el tema del patrimonio subacuático, porque es un tema que se había trabajado poco en el pasado y sí que es verdad que con todo el tema de la subida del mar, etcétera, sí que es verdad que hay un gran patrimonio cultural, tanto europeo como a nivel global, que puede estar amenazado por todos estos temas. Sí que es verdad que en este caso tienen que buscar formas innovadoras y sostenibles que también tengan en cuenta todo el tema de medioambiental y también todo el tema siempre en pro del confort de los usuarios. Este también topic sí que os está pidiendo que, bueno, que sería conveniente o que, bueno, podéis incluir también entidades de países de la política de vecindad de la Unión Europea, es decir, toda la cuenca mediterránea, toda la parte más de la Europa del Este, que no es Unión Europea, o la zona del Cáucaso. También actividades, igual que la anterior, de participación ciudadana, de sensibilización, etcétera, con un focus importante en tema de los jóvenes. La cooperación, Aida, 10 minutos. Cooperación con industrias creativas y cultura, creativas y culturales, y también, igual que la anterior, todo el tema de Copérnico. Otro tópico totalmente distinto sobre el tema de los juegos y de los videojuegos. Está habiendo un aumento considerable en todo este tema de industria que está afectando tanto a la sociedad y a la cultura europea, pero aquí sí que lo quieren tratar desde dos puntos de vista, tanto como sector productivo como también cómo afecta a la cohesión, valores culturales a nivel de la Unión Europea. Por tanto, es conseguir evidencias o este impacto de los juegos a nivel de esta sociedad, tener más conocimientos como la industria de los juegos, las prácticas creativas realmente están teniendo un impacto y también todo también con un impacto positivo, ¿no? El tema de los juegos, cómo pueden ayudar a la educación, a crear más habilidades, nuevos modelos de negocio, oportunidades laborales y también como un instrumento para la cohesión social y la creatividad. Y es muy importante que también en este ámbito que aporten recomendaciones para los políticos, para las políticas públicas, para las autoridades de cómo trabajar estos temas en el futuro. Y ya para final, el último topic de financiación en esta convocatoria está relacionado a una nueva iniciativa que lanzó la Comisión Europea en enero de este año, el 2021. Es una iniciativa que está totalmente todavía en fase de preparación y de ideas de cómo queremos que sea, que la comenzaréis, seguramente algunos de vosotros ya lo habéis oído, pero la comenzaréis a oír mucho en el futuro y que además aquí habrán muchas vías de financiamiento, de trabajo conjunto entre el mundo de los artistas, los científicos, etcétera, que es la New European Bauhaus. Lo que quiere ser es una iniciativa más a nivel creativo, interdisciplinario, como una plataforma donde los científicos con los artistas, con los arquitectos, los ingenieros, trabajan conjuntamente en pro de crear espacios vitales en las ciudades y los pueblos, etcétera, que faciliten la calidad de vida de las personas, ¿no? Cómo hacer estos espacios donde vivimos todos mucho más habitables, mucho más accesibles y siempre muy relacionado con el Pacto Verde Europeo. Como he dicho, es una iniciativa que está en fase de preparación, ¿no? La Comisión Europea está cogiendo ideas de cómo puede ser esta nueva European Bauhaus y este topic precisamente es para dar ideas a la Comisión Europea de cómo queremos que sea esta nueva Bauhaus Europea. Por tanto, los objetivos, ¿no?, los resultados que debe generar son crear nuevas soluciones arquitectónicas y de diseño innovadoras que faciliten el uso de nuevos materiales, un poco la función social de la arquitectura, también un puente de trabajo entre los artistas y los investigadores y los arquitectos, ¿no?, de cómo generar estos espacios para tener un hábito de vida mucho más sostenible, mucho más de calidad de vida. Y lo que sí que están esperando es un gran papel de las plataformas de artistas y visibilidad de ellos y de los creadores en este proceso de la nueva Bauhaus. Y también que sea un proceso mucho a nivel de co-creación de los diferentes actores de la sociedad que trabajen conjuntamente y también crear estas recomendaciones para la Comisión Europea. Obviamente es un proyecto muy focalizado en el impacto social. Sinergias con otros programas europeos. Sabemos que algunos de vosotros que estáis asistiendo hoy habéis participado en otros programas europeos de Erasmus+, LIFE, Europa Creativa. Por tanto, cosas que habéis realizado allí o que vais a presentar proyectos, también se pueden presentar proyectos que realmente homólogos aquí, que realmente haya una sinergia. Y sobre todo también un balance geográfico, que en esos proyectos sí que debe haber un poco un balance geográfico a nivel europeo. El tema de diseño de espacios también está muy relacionado
con el clima, con la cultura, etcétera, con el Mediterráneo, con el mundo escandinavo es muy distinto. Por lo tanto, aquí sí que va a cubrir el máximo espectro político, el máximo espectro geográfico europeo. Y aquí habría finalizado lo que son todas las líneas de financiación a nivel de clúster 2 de Horizonte Europa, pero sí que no queríamos finalizar la propuesta también comentándoos una nueva convocatoria que hay de investigación, que es de otro programa totalmente distinto, que es un programa del Instituto Europeo de Tecnología e Innovación, que lo que es para crear una nueva comunidad del conocimiento en industrias creativas y culturales. Las comunidades el EIT, este Instituto Europeo de Tecnología e Innovación, lo creó la Comisión Europea en 2008 un poco para incentivar la innovación europea en sectores claves a nivel europeo. Y es significativo que ahora salga otra KIC sobre este sector. Lo quiere decir, como han comentado antes Borja y Carolina, la importancia que le está dando. Y lo que son clústeres a nivel geográfico donde actores de la triple hélix trabajan conjuntamente en potenciar la innovación en ese sector determinado. Es decir, las universidades por su parte, con los centros de investigación, con todas las empresas, emprendedores, etcétera, trabajan conjuntamente en pro de este tema, unos haciendo formación, otros haciendo investigación y otros haciendo más productos y servicios. Por lo tanto, se crean estas comunidades del conocimiento a nivel de culturas creativas y de culturas culturales y creativas. Esta vez actualmente la convocatoria se cerrará el día 24 de marzo del 2021. Si tenéis interés o así, nos podéis contactar a nosotras y os comentaremos un poco cómo funciona y los pasos que tenéis que hacer un poco para poneros en contacto con los consorcios que ya se están montando para formar parte de estas nuevas KICs. Pues hay que decir que una vez se financien, ¿verdad?, que luego se van sumando muchos otros actores. Hay 50 actores que son claves, con los que reciben financiamiento europeo, pero luego hay cientos de otras entidades a nivel regional y nacional que también están participando de una u otra manera de estas comunidades del conocimiento. Y un poco aquí sí que nos podéis preguntar cómo trasladamos todas estas grandes líneas de financiación en proyectos concretos. Aquí tenéis un recopilatorio que hizo la Comisión Europea de todos aquellos proyectos que están sobre tecnologías digitales, cómo se aplican a todo el tema del patrimonio cultural. Son 16 proyectos, veis que muchos de ellos hay la participación española y hay un resumen de cada uno de ellos. Como no tenemos tiempo, iré pasando los próximos slides muy brevemente, pero es un proyecto realmente muy interesante porque viendo los proyectos veis un poco el tipo de actividades que tenéis que hacer y os cogen muchísimas ideas. No solo por el tipo de proyectos, sino también por el tipo de socios, para buscar socios, etc. Y también aquellos que queréis redactar, también mirando los proyectos, cada proyecto tiene que publicar una página web determinada donde van publicando todos sus resultados, etc. También os puede ayudar muchísimo en la propia redacción de las propias propuestas. Dentro de los proyectos hay dos proyectos. Uno es el SIGNOW, que es un proyecto que está coordinado por la Universidad de Valencia. Y este es un proyecto que se presentó en el 2017 en una convocatoria que era un poco para analizar e interpretar el pasado cultural europeo. Y este proyecto lo basaron en todo el tema de la cultura, todo el tema de la seda y el patrimonio cultural de la seda del siglo XV al siglo XIX. Han hecho actividades muy diferentes y cómo esto lo pueden trasladar todos esos conocimientos a diferentes sectores a los diferentes sectores. Por ejemplo, tienen una línea que es un poco para ayudar a los diseñadores en todo tema de patronaje y cómo se trataba todo el tema de la seda, etc. Otra línea más de educativa, por ejemplo, para aprender español a través de todo el tema de la seda. Otra línea tiene un concurso de redacción sobre temas de seda. Otro todo el tema de cómo todo el tema de la seda afectó también al tema de patrimonio cultural y todo el tema del turismo, etc. Luego es otro proyecto distinto que es el Trompa, que quise hacer un repositorio digital online libre donde se depositan todo el tema de la música, toda música clásica europea y también para que lo puedan utilizar diferentes sectores como son los amantes de la música, músicos, gente que realmente trabaja en todo el tema de los contenidos, etc. Este proyecto y el anterior de la seda se presentaron en la misma convocatoria, pero veis que cada uno trata temas completamente distintos
y hacen actividades totalmente distintas, pero todos ellos con un mismo objetivo, que es este enriquecer y dar a conocer este patrimonio cultural europeo pasado. Por tanto, como habéis visto, las convocatorias son, te dice la Comisión Europea lo que quiere hacer, pero luego cada uno, depende de sus intereses y de expertise, lo va modelando de una u otra manera. Este es otro proyecto, pero este sí que es más focalizado de cómo a través de la cultura podemos hacer temas de integración social, cohesión, etcétera. Os dejo los slides, los voy pasando muy rápidamente porque ya se acaba el tiempo. Y aquí tenéis otro proyecto, sobre todo el tema de videojuegos, etcétera, y también todo el tema de tener unos aplicativos online, donde hay toda una serie de herramientas que puedan ayudar a los arquitectos, diseñadores y desarrolladores de videojuegos a desarrollar, pues, de hacer su propio trabajo. Eso es un poco más técnico, de dar una herramienta a un sector muy, muy determinado. Hay una página de la Comisión Europea donde podéis acceder a todos aquellos proyectos de cultura, industrias creativas, etcétera, que se han estado financiados en los últimos 20 años, desde el año 1990. Vais por keywords y allí los encontraréis todos. Aquí tenéis el enlace, por si lo queréis ver. Aquí tenéis también un poco del anterior. Ya tenemos, o sea, ya no estamos en los inicios de Horizonte Europa, pero ya una convocatoria pasada. Aquí tenéis un poco el número de propuestas que se presentaron en cada uno de los topics, y como veréis, todo aquello que es más entre digitalización y la parte cultural es donde hay muchísima más competencia, que fue el topic 4. Los otros dos, que son más en temas más sociales, innovación, aquí ha habido muchos menos proyectos que se han financiado. Y eso es un poco la tónica que siempre ha venido dándose en los últimos años. Cuando hay TIC más cultura, hay muchísima más participación en otros programas. Y comentaros que a nivel español sí que es un programa, el Cluster 2, que es heredero de Reto Social 6, que siempre nos ha ido muy bien. Somos tercer país en atracción de financiación y primer país en coordinación. Tenéis los slides para poderlo ver. Comentaros que el día 7 de diciembre se va a hacer una jornada informativa, como la estamos dando ahora, sobre todo este tema, con las tres diferentes destinations, y el día 8 un brokerage event para encontrar socios. Por tanto, todos aquellos que hoy habéis detectado alguna línea de financiación que os puede interesar, es muy interesante que os apuntéis a este brokerage event para buscar otros socios o para ofreceros vosotros como potencial socio para cada una de estas líneas de investigación. También comentaros que el día 2 de diciembre también haremos un info day sobre todo este tema de culturas creativas, sobre este programa, donde también no solamente trataremos la parte de cultura, sino también las otras dos dimensiones de aspectos de transformaciones socioeconómicas y también la parte más de democracia y gobernanza. Aquí tenéis toda una serie de instrumentos que queréis buscar partners, para buscar socios, que a lo mejor es una de las principales dudas que podéis tener, pero siempre podéis acceder a nosotros, que os lo explicaré. Ahora ya paso muy rápidamente, así que son slides simplemente de información adicional, porque creo que ya se ha acabado el tiempo. Aquí tenéis lo que ha dicho antes Carolina, que es la Net for Society, que es esta red. Nosotros no trabajamos a nivel solo estatal, también trabajamos en red con los otros puntos nacionales de los otros estados europeos. Bueno, hay una página web donde también encontraréis muchísima información sobre todo este tema, también el tema de partners. De hecho, este brokerage event que os he comentado antes de la Comisión Europea se realiza en el marco de la red de puntos nacionales de contacto, de aquí tenéis la web. Decir que queréis más información, tenéis la web de Horizonte Europa del Ministerio, donde contáis toda esta información, sobre todo los retos, oportunidades, etc. También está el portal de los puntos nacionales de contacto. Tenéis más información de enlaces. Y como ha dicho antes Cristina, hay Carolina, nos tenéis a mí, también a Borja, para cualquier duda, consulta, etc. Y además todos compartimos el mismo correo electrónico, por tanto nos consultas y además es muy fácil con Skype, con Teams, etc. También podemos hacer, agendar entrevistas, etc. Y aquí estaría todo, más o menos, bueno, ya estaría todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias y os pedimos perdón porque es que lógicamente hay que ir a una velocidad de vértigo, es así, y lo tenemos que aceptar desde el principio. Bueno, nobleza obliga, les hemos dado más tiempo a ellos, como tenía que ser, porque eran los protagonistas de la jornada. Nosotros vamos a pasar muy, muy deprisa, porque el tiempo es el que sí que nos ha interesado muchas de las cosas que han dicho. De hecho, como os decía, la sesión informativa no solamente era para vosotros, sino para nosotros, o sea que tomamos
cumplida nota de mucha información que se ha evocado hoy en esta sesión informativa. Y luego ya sí que eso os lo decimos, porque hay algunos de vosotros que en el chat lo han señalado y además con mucha oportunidad, y es que efectivamente hay muchos puntos de conexión con el tema del CERN que veremos en un futuro muy próximo. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Vamos a ir a nuestro PowerPoint. ¿Eh? ¿Se ve, Manu? Se ve bien. Bueno, pues nada más. Simplemente decir que nosotros también tenemos algunos puntos de conexión con el programa, como hemos dicho, Horizonte 20, que también teníamos un presupuesto inicial de 1.800 millones, que se incrementó hasta 2.400, o sea que esa es una buena noticia, que los objetivos generales del programa son los que vais a ver, no puedo, tengo tiempo para mencionarlos, pero se han evocado, también se han mencionado el tema de la promoción de la diversidad cultural y lingüística y, lógicamente, el tema de la competitividad. Ya se ha puesto sobre la mesa que la cultura es un fenómeno, perdón, es un motor económico relevante y como tal hay que concebirlo. Las prioridades para este 2022 pues son la innovación, la cooperación, la movilidad. Sabéis que hay un sector específico que es la prioridad quinta, que estaba, digamos, relacionada solamente con cuatro sectores, que era el patrimonio y la arquitectura. Se ha mencionado mucho el tema de la European Urban House. Nosotros también nos encargamos de ese tema, de hecho lo promovemos, tenemos mucha información que os puede ser de interés, tenemos vídeos con el responsable de Bruselas, incluso las entidades españolas que han sido seleccionadas como embajadores. Y a esos cuatro sectores de la convocatoria anterior se van a unir otros tres, para aquellos que estéis en este ámbito, que es el diseño de moda y el turismo cultural. Tenemos estas seis líneas, no se puede traer de ninguna manera pasar por ellas, con estas seis prioridades, que efectivamente de las cuales tenéis que elegir como máximo dos y como mínimo uno. Tened muy en cuenta el tema del síndrome del cliqueo, no cliquéis más que aquello que efectivamente se acople y se alinee y se armonice con el contenido de vuestras propuestas, porque de lo contrario sería algo perjudicial. Los evaluadores verían rápidamente que el contenido no responde a las prioridades que habéis marcado. Bueno, tenemos estas tres escalas, la pequeña, la grande y la mediana. Aquí están los países y las cantidades máximas que podéis solicitar. Y la novedad buena y muy a tener en cuenta es que hay una escala media. ¿Cuáles son los objetivos? Pues bueno, pues los que están aquí, los beneficiarios, como sabéis, son los que han venido siendo hasta ahora, pero con una novedad. Yo creo que hay una diapo sobre los que son las novedades realmente interesantes de este nuevo programa, y es que se ha incrementado el porcentaje de cofinanciación, esa es la buena noticia, que los autónomos podéis ser elegibles, pero os van a mirar con cierta precisión, o sea que sí que podéis ir en calidad de socios, pero tenéis que demostrar una acreditada, digamos, músculo financiero y un know-how en la materia de referencia. Y algo también interesante es que ya no solamente va dirigido a las ICCs, es decir, que otras entidades que no estén en ese ámbito pueden ser elegibles, siempre que, lógicamente, el proyecto sea estrictamente cultural. Las cross-sectoriales son las que en algún momento tendremos que tratar, porque son comunes a nuestro programa hermano, que es el programa Media, que por cierto he visto que el Horizon se encarga mucho de temas de media, o sea que no estaría mal que hicierais algo conjuntamente también con ellos. Y ahí están los temas de las fake news, de las alianzas con el periodismo, de la alfabetización mediática, los países participantes, no solo son los 27, sino son los que están aquí, que están en fase de firma del memorándum de comprensión. Y aquí ya entramos justo en la parte final, que va a ser la parte un poco de cómo daros de alta, porque hemos visto que los asistentes son de perfil muy, muy heterogéneo, con lo cual teníamos que dar, por una parte, una especialización y una información muy personalizada, que es lo que se han encargado nuestros compañeros del programa Horizon Europa, pero también vemos que algunos no tenéis ninguna experiencia, y es verdad que para ellos también nos interesa dar la información de cómo daros de alta en el portal que os habilita para participar de estos dos programas. Manu, tienes la palabra a toda prisa y ya. Antes de ver esto, recapitulando, hay sobre todo destacando temas de patrimonio cultural, que es, digamos que también es el enfoque de hoy con las convocatorias de Horizonte Europa. Una convocatoria que va a ser para la promoción del sello Europa del patrimonio cultural, que ya la ha visto
la habéis visto muy rápidamente con Augusto, 3 millones de euros para todas las actividades que tengan que ver con la promoción del sello y de los sitios que van a recibir este premio del sello europeo de patrimonio cultural, que en España son actualmente 2, pero que va a haber mucho más. Y otra también con 21 millones de euros enfocado a la movilidad de artistas. Pues temas de colaboraciones internacionales, distribución, desarrollo de audiencia, desarrollo profesional. Esto va a ser una convocatoria que la va a gestionar una única entidad. ¿Cómo presentar las propuestas? Por lo que comenta Augusto. Voy a compartir pantalla muy, muy rápidamente. Lo fundamental es que tenéis un portal de referencia, que es el portal Fundira Internet. Si clicáis estas palabras en Google, os va a dar directamente al portal, que lo que reúne son las oportunidades de financiación y convocatorias de la Comisión Europea. Además de poder aplicar, pues vais a tener aquí, que era una de las preguntas también que nos habéis formulado, los proyectos que han sido concedidos y los resultados, cómo buscar socios, etcétera. Tres cuestiones importantes: que primero, este portal es en abierto, pero para poder utilizarlo en toda su totalidad os vais a tener que logar. Es muy sencillo, ponéis vuestro correo electrónico, recibís un correo para cambiar la contraseña. Luego, por otro lado, vais a tener que registrar a la organización si queréis participar, si queréis presentar propuestas. ¿Cómo se hace esto? Aquí, en el registro del participante, tenéis, al final de todo el proceso de registrar a la organización, vais a obtener un PIC, un código de identificación personal de 9 dígitos de vuestra organización, que va a ser el código que tenéis que utilizar frente a cualquier interactuación ante la Comisión Europea. ¿De acuerdo? Una vez que ya está registrada la organización, ya podéis presentar propuestas. ¿Cómo? Pues si vais aquí a este portal Fundira Internet que estamos comentando, sería ver en este cuadrito azul cuál es el programa que queréis presentar, Europa Creativa en este caso, o va a salir aquí las convocatorias que están abiertas. Veis aquí convocatorias abiertas de media, de cultura, etcétera, etcétera. Ahora mismo están cerradas las de cultura, pero imaginaos, vamos a plataformas, clicaríamos sobre plataformas europeas, aquí tenéis toda la información y también, ahora no, porque como os comento, está cerrada, vais a tener un botón que os va a decir iniciar el proceso de solicitud. Además, vais a tener un botón también para la búsqueda de socios. Digamos que este es el portal de referencia para que cualquier cuestión en lo respecto a convocatorias. Para cualquier duda, no tenemos tiempo, pues nos podéis escribir o llamar a la oficina de Europa Creativa Cultura. Si os parece bien, ahora daríamos paso a las preguntas que nos habéis formulado, sobre todo de cara al programa Horizonte Europa. Tenemos varias. Básicamente, una sería para Carolina y otra para Aida. Carolina, no, nos preguntan si en los topics de cultura tradicional se puede ser un consorcio de artistas autónomos. ¿Me escucháis? Espera. Sí, te escuchamos bien. Hola, buenas. La pregunta es que si... ¿La puedes repetir, perdona? Sí, que en el topic de cultura tradicional, si puede ser un consorcio de artistas que sean autónomos. Sí, el tema de que sean autónomos o no, no es un, o sea, en general no hay un impedimento para que un autónomo, que al fin y al cabo tiene creado una empresa y tiene su CIF, etcétera, puede operar y puede participar en programa Marco y en esta iniciativa y en otros topics. Sí que es posible entrar si tienes un CIF como empresa de esta forma, sí. Muy bien. Para Aida nos preguntan si se esperan más socios de entidades culturales que centros de investigación o universidades y que si puede tener un enfoque, si sería mejor tener un enfoque académico o no.
En principio, la Comisión Europea nunca se moja en el tipo de los socios, siempre dice que todos aquellos socios que sean interesantes y pertinentes para el proyecto. Es decir, que depende del proyecto, habrá más proyectos que tengan más un peso académico, otros más un peso empresarial, etcétera. Siempre es el consorcio, al final es un conjunto de socios de diferentes sectores que conjuntamente trabajan en el pro de aquel tema. Y un poco dependerá un poco de las necesidades y del topic en sí mismo. Sí que es verdad que es un programa de investigación e innovación. Por tanto, siempre ir más allá del estado del arte o poder hacer innovaciones sí que dará de ser uno de los elementos fundamentales. Pero sí que está abierto a todo tipo de actores y los consorcios varían mucho entre unos y otros. Lo que sí que te están pidiendo, sobre todo, y es un tema muy valorado, es que haya bastante diversidad, haya sector. Un consorcio de todo académicos, si no está muy bien justificado, malo. Si es todo cultural, si no está bien justificado, malo. Es un poco que sea un poco cultural, académico, empresarial, y todo dependerá. Si es más de innovación, habrá más parte empresarial. Si es más de investigación y conocimiento, habrá más la parte más académica. Pero la idea es un poco que haya un compendio. Y siempre te lo dejan un poco ahí. Nosotros también, perdona, Aira, es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia y me has llamado la atención en tu exposición porque se habla de equilibrio geográfico. En nuestro caso eso no cuenta. Siempre les solemos aconsejar que la participación de los socios tiene que responder a criterios de oportunidad, no de oportunismo, sí. Y que efectivamente, siguiendo un poco vuestra estela, que los partenariados, los consorcios pueden ser variados, no tienen por qué ser tres grupos de teatro, tres universidades, pueden incorporar socios de perfiles diferentes. Ahora, últimamente, de hecho, se está dando paso, por eso lo de que las ICCs, entidades que no sean ICCs pueden participar, porque la parte tecnológica es más que bienvenida. Pero nosotros no tenemos ese tema de equilibrio geográfico. Si el consorcio es del sur, pues no pasa nada. Pero el motor, la palanca, es que, como tú has mencionado, cada socio contribuya a la implementación del proyecto en la medida de su know-how, o sea que no es el mejor, porque es el que mejor va a hacer una serie de actividades del proyecto, lógicamente. Sobre la elegibilidad, perdón. Sí, es la misma línea que decía Augusto. Y también una cosa también importante que tengan que tener en cuenta, que sí que es verdad que normalmente son proyectos muy coordinados por la parte más académica, pero al final un proyecto con académicos, la Comisión Europea necesita la otra parte más de la... Cada uno tenemos un know-how y hay que sumar este know-how. Y también una cosa que también es importante es que los académicos se conocen mucho entre ellos, pero no conocen tanto a las industrias creativas, culturales, etcétera. Por tanto, desde vuestro sector, poder incluiros en proyectos llamando a la puerta a universidades es mucho más fácil que un académico llame a un académico. Por tanto, en ese sentido sí que, o sea, y que es fundamental que en esos proyectos de Destination 2 haya la parte cultural en los consorcios. Sobre la elegibilidad, nos pregunta Rocío, que ella es autónoma y que, por lo tanto, como autónoma no tiene personalidad jurídica, sino que factura con el NIF. Y nos pregunta sobre si podía acceder a estas convocatorias de ayuda. Un breve paréntesis, en el caso de Europa Creativa sí que se puede acceder como autónomo, lo que pasa es que como persona autónoma tienes que tener un gran peso, es decir, una trayectoria, facturar, es decir, ser potente para poder presentarte en Europa Creativa, cuestión que hasta ahora no era posible. No sé si en el caso de Horizonte Europa es similar. Es que creía que iba a una... Perdona que te interrumpa. Nosotros en una diapo que teníamos en una presentación un poco más esponjada que esta, porque como habéis visto ha sido todo muy comprimido, una de las novedades, una, es que los autónomos lo hicimos, además esa pregunta la hicimos personalmente desde nuestra oficina, porque sabemos que el sector cultural está atomizado, porque sabemos que tiene derecho, tiene legitimidad, pero efectivamente hasta ahora no han sido elegibles. Y a partir de ahora sí, pero lo ponemos en nuestra diapo con unos puntitos de exclamación, una especie de warning, porque efectivamente sois elegibles, normalmente en calidad de socios, pero sí que van a buscar y a mirar eso que acaba de mencionar Manu. Entonces, si tú, Rocío, efectivamente tienes esa trayectoria, eres gestora cultural y puedes demostrarlo, efectivamente en este nuevo periodo 21-27, que es otra de las novedades y de las buenas noticias, podéis formar parte de un consorcio. Y entiendo por qué he dicho Carolina que en el caso de Horizonte Europa, sí. Sí, efectivamente, sí que es con tu NIF, efectivamente ha sido un error al hablar. Simplemente sí que podéis entrar con vuestro NIF, pero pasa lo mismo. O sea, una cosa es que jurídicamente y técnicamente sea posible, otra cosa es que ciertamente
en el programa Marco y en este clúster y en el reto 6 anteriormente, como decía Aida, es un compendio de actores distintos, suele haber siempre académicos, cada vez invitan más a organizaciones, ONGs y organismos de la sociedad civil, autoridades públicas, etcétera, empresas, por supuesto, pero sí que es cierto que es menos habitual el tener pequeños participantes, como puede ser un autónomo con la capacidad económica, que a veces no es el caso, pero a veces más pequeña, más limitada, y sí que es cierto que, pues, por ejemplo, para coordinar un proyecto igual serían palabras mayores, porque sí que hay que tener unas condiciones de, digamos, de financieras, de solidez financiera, capacidad de medios, etcétera, que al coordinador sí que se lo van a pedir. Ahora, como participante, podéis entrar y es posible. Lo que sí que es cierto es que no es lo más habitual, pero es el factible. Es más común que participen empresas más de tamaño grande, pymes, pero la posibilidad de entrar a un autónomo también existe. No es lo más corriente, pero sí pueden. De acuerdo, pues no nos queda mucho más tiempo, solo responder a una pregunta de Estela, que efectivamente una vez que obtienes el PIC y te registras en el portal Funding and Tenders, ese PIC es válido para todos los programas europeos gestionados directamente para la Comisión Europea, es decir, Horizonte Europa, Europa Creativa, ERCER, etc. Bueno, pues nada, yo creo que ya podemos ir dando por concluida la sesión, como siempre, el agradecimiento a los que han llevado el peso de la jornada, que han sido Borja, Carolina y Aida. Muchas gracias. Creo que ha sido una presentación que ha abierto muchas puertas, afortunadamente con muchísimos puntos de conexión con nosotros. Eso nos satisface mucho y a nosotros nos pasa mucho de enviaros a vosotros solicitantes y sé que hacéis lo mismo con nosotros. Y luego, eso sí, no quiero dejar de concluir la sesión informativa sin convocaros, porque es verdad que lo habéis dicho y yo lo he dicho un poco de una manera muy de refilón, vamos a organizar una sesión informativa con ellos, es decir, con vosotros y con nosotros para el programa CER. Yo he tomado bien nota de que aquí se ha hablado de gobernabilidad, se ha hablado de democracia, se había hablado de valores europeos y sabéis que este nuevo CER, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores en inglés, del que afortunadamente somos Punto Nacional de Información, abre ahí un abanico de posibilidades que creo que son más que interesantes para vosotros. Y ahí, de nuevo, Horizon nos puede dar muchísima munición que será más que bienvenida. Así que, bueno, pues básicamente esto era lo que queríamos presentaros. Ya sabéis dónde estamos ellos y nosotros. Están todas nuestras direcciones de contacto, Twitter, Facebook y nuestros correos electrónicos. Queríamos dar también las gracias a Jairo, que ha sido el asistente y el que ha dado soporte técnico y su empresa a toda esta sesión. Y nada, convocaros para la próxima. Animaros. Bueno, hay una pregunta. Nosotros, lo que a nosotros concierne, se espera, si todo va como tiene que ir, que en las primeras convocatorias, sobre todo los proyectos de cooperación, que sabéis que son normalmente los que más os interesen, aunque hayamos elegido el ejemplo de las plataformas, los proyectos de cooperación son los que mayor impacto tienen, pues será a mediados o finales de enero. O sea, que estar muy al tanto, ir haciendo el tam-tam, porque van a convocarse, y ya cuando se convoque también tendremos tres meses hasta alrededor de tres meses para el deadline, para la entrega de proyectos, manejar toda la información que tenéis en nuestra web, a incorporar lo que acabamos de decir, que va a haber estas dos nuevas convocatorias, lo del sello y luego las dos prioridades sectoriales nuevas, del diseño, la moda y el turismo cultural, y a partir de ahí, pues ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Aida, muchas gracias, Borja, muchas gracias, Jairo, y hasta la próxima. Gracias.